¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más en este programa desde la sociedad del cemento, mi opinión. Y ahora pues tenemos el gusto de volver a recibir a la licenciada Magdalena Prieto, candidata por el distrito 08 a diputada federal. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, hombre, con mucho gusto, a toda la gente trabajadora e inteligente nos gusta invitarla varias veces. Gracias. ¿Cómo va la campaña? Pues vamos muy bien, ahorita estamos muy contentos, hemos visitado más de 200 colonias, tenemos toda nuestra estructura electoral completa ya en la base de datos y todavía nos quedan 2 semanas y la semana del cierre donde vamos a, donde esperamos pues impactar, llegar a más ciudadanos y que la gente estas elecciones salga a votar y que vote por un partido diferente, que nos escuche, que escuche nuestras propuestas y que su voto sea razonado y elija una opción diferente que es Nueva Alianza. Así es, una opción diferente y con mucha capacidad. Platíquenos, ¿cuántas colonias ha visitado? Le comentaba que llevamos más de 200 colonias. 200 colonias. El reto son más de 300. Todavía sí, nos quedan 2 semanas. Ahorita, saliendo de aquí, vamos a estar en la colonia Concordia, Arturo Gámez, Revolución, y en la colonia Zaguaros. Vamos a estar en unos eventos por ahí. El día de ayer estuvimos en Nuevo Delicias y en el Saus, compartiendo con la gente tan bonita de esos lugares donde nos recibieron de buena manera, donde escucharon nuestras propuestas y donde nosotros también pudimos escuchar sus necesidades, ya que en mi campaña, esta campaña de Nueva Alianza es una campaña de escucha. Escuchamos sus necesidades que convertiremos en propuestas que habremos de hacer una realidad el día que estemos en el Congreso. Así es. ¿Cuáles son las peticiones que más le hacen? Pues tiene mucho que ver con el empleo. La gente en el Distrito 8 se encuentra de alguna manera desesperada por las pocas oportunidades. Sobre todo estamos hablando de adultos jóvenes de 45 años que a su cargo tienen todavía una familia, que tienen hijos en edad escolar y que tienen muy pocas oportunidades, que de alguna manera se ven limitadas oportunidades probablemente por la edad. Entonces, en base a eso, nosotros hemos hecho una propuesta que esperamos llegar al Congreso y esa propuesta convertirla en una realidad para que beneficie a los ciudadanos de Chihuahua, pero también a los ciudadanos de México, ya que este problema se presenta también en varias partes de México, en donde la gente a los 45 años ya sus oportunidades de empleo ya se ven más cada vez más disminuidas, en ocasiones tardan hasta 2 años para conseguir trabajo y estamos hablando de hombres, de mujeres, de profesionistas y que cuando pasan de los 50 años también sus oportunidades son pocas. Entonces en Nueva Alianza nuestra propuesta consiste en un programa de subsidios a las cuotas patronales, que el patrón tenga un beneficio al contratar personas mayores de 45 años, que es cuando sean personas mayores de 45 años el subsidio sea del 30%, que cuando sean hombres y mujeres mayores de 50 años el subsidio sea del 50% y que cuando sean personas mayores de 60 años el subsidio sea del 60%. Y pues algunos empresarios nos han felicitado por esta propuesta, muy probablemente impacte en esto que queremos, que la gente tenga más oportunidades, ya que en Chihuahua la gente lo que pide son oportunidades. Nueva Alianza es un partido que genera oportunidades, denos su voto a estas elecciones para hacer la diferencia y lograr esas oportunidades que tanto la gente necesita. Oiga, esta es una magnífica propuesta que de llegarse a concretar pues va a beneficiar, porque usted habla de los 45 años, pero por ejemplo ahora la ley del Seguro Social exige que cuando se van a pensionar trabajen un año más, y si como usted dice a los 45 años ya no les dan trabajo, imagínese a los 60, 65 años, pues es un problema fuerte, y esto de los subsidios es una magnífica idea. Sí, y aparte pues también estamos ayudando a la clase empresarial, que también se ha visto ciertamente de alguna manera lastimada, los empresarios con tantos impuestos que hay que pagar. Entonces yo creo que con esta propuesta estamos abarcando las dos partes, pero sobre todo que le estamos dando más oportunidades, dándoles oportunidades a los padres de familia, le brindamos oportunidades a los niños, a nuestros alumnos, que no dejen la escuela por falta de recursos. También creemos
que habiendo oportunidades de empleo, pues eso nos ayuda a disminuir también la violencia, a disminuir el ausentismo escolar, y es lo que la gente de Chihuahua quiere. Nueva Alianza hace propuestas en base a la realidad de los ciudadanos. Primero los escuchamos, después proponemos. Y así va a ser mi campaña. Nos quedan todavía 2 semanas, gracias a la gente que nos ha estado abriendo las puertas, gracias a la gente que ha platicado con nosotros, que nos ha externado sus necesidades, ya que de allí es de donde hemos sacado estas propuestas. Pero sobre todo este 7 de junio salgan a votar por un partido diferente, voten por Nueva Alianza para poder hacer el cambio. Así es, aquí hay una buena oferta, hay una buena propuesta que nos parece que puede servir mucho a todos los ciudadanos, por sobre todo a los adultos mayores, como usted dice, ¿verdad? Y ahorita en Chihuahua que las familias están cambiando, que el adulto mayor nuevamente vuelve a ser cabeza de familia, que tenemos muchas familias ahora encabezadas por adultos mayores en donde se están haciendo cargo de sus nietos, de 1 o de 2 nietos. Entonces nosotros creemos que también crear más becas para los jóvenes que las necesiten, para precisamente los que la necesitan, que son los hijos de estos adultos mayores, que el adulto necesita trabajo, pero también necesitamos apoyarlos para que no dejen la escuela. Nueva Alianza es el partido de la educación y nosotros vamos por más becas para que los jóvenes no dejen de estudiar. Ya hay becas, pero de alguna manera se han visto insuficientes. De alguna manera no les tocan a todos los niños. Entonces en Nueva Alianza nosotros creemos que a través de autorizar más presupuesto, ningún niño se va a quedar sin un recurso precisamente para que pueda continuar sus estudios. Tenemos jóvenes que tienen muy buenas calificaciones, que la merecen, pero también tenemos alumnos que la necesitan. Alumnos que por alguna circunstancia no viven con sus padres, que por alguna circunstancia la carencia en la casa sobrepasa estas ganas o este deseo de seguir estudiando, que esos muchachos no dejen la escuela. Entonces, Nueva Alianza, le apostamos a la educación, vemos la educación como una inversión, no como un gasto, porque claro, la educación es lo que nos abre puertas, la educación es lo que rompe con la discriminación, con la desigualdad, pero necesitamos que los niños no dejen la escuela. Entonces nosotros creemos que autorizándole mayor presupuesto a la educación vamos a lograr que cada vez menos niños abandonen las aulas, como también parte del presupuesto lo necesitamos en las escuelas. Necesitamos mejorar la infraestructura de las escuelas, que en la época de calor no estén sufriendo los niños porque no hay agua. Y ya no vamos a decir, ¿verdad?, si necesitamos aire, porque definitivamente el aire acondicionado o tener alguna herramienta que pueda mejorar la estancia dentro del aula es indispensable. Pero estamos hablando de lo básico, que es el agua. Necesitamos que llegue agua a todas las escuelas, y pues esto es a través de autorizar mayor presupuesto. Eso que dice usted de las escuelas es muy cierto, ¿eh? Hay niños que llegan a la escuela y bueno, pues tienen unos salones en condiciones deplorables, los que tienen salones. Y entonces lo que es la mesa directiva de los padres de familia tienen que andar cooperándose para ponerles aire acondicionado o calentones en el invierno. Y este pues es un gasto que podría muy bien realizar el gobierno, ¿no? Sí, y es lo que queremos, que haya más apoyo y que el apoyo sea precisamente para cubrir estas necesidades. Ahorita, como bien lo comentaba usted, a ver, los padres de familia se organizan, pero a veces pasa 1 año, 2 años, 3 años para que por fin puedan colocar un aire, un domo, ya que pues la situación económica no es fácil en ninguna esfera social. Entonces necesitamos apoyar a las escuelas y sobre todo que haya más escuelas donde más se necesitan. Ahora que estoy recorriendo el distrito 8, estamos visitando colonias nuevas que tienen muchos niños, y que es aquí donde hace falta más escuelas. Necesitamos más y mejores escuelas. Entonces Nueva Alianza le apuesta a la educación, y con seguridad lo habremos de hacer si este 7 de junio los ciudadanos nos favorecen con su voto, que este 7 de junio salga la gente a votar. Así es, sabemos que la educación es la base principal para que se evite la delincuencia, porque estando educada la gente, bueno, pues es otro concepto, es otra forma de hacer las cosas. Sí, definitivamente en Nueva Alianza estamos muy conscientes de que la educación es la base de todo. Si queremos atender la delincuencia, puede ser también a través de programas de prevención en las escuelas,
y sobre todo que los jóvenes no dejen las escuelas. Ya una vez un muchachito de 11, 12 años que deja las escuelas, pues finalmente difícilmente va a conseguir trabajo. Entonces el joven se termina dedicando a cosas que definitivamente a él no le sirven y tampoco le sirven a la sociedad. Entonces necesitamos que los muchachos no dejen la escuela, pero también a través de la educación podemos atender diversos problemas, de salud, llegando con buenos programas de salud a las escuelas, que los niños transmiten a sus familias, a las amas de casa, mujeres que no trabajan, que no tienen la posibilidad de estar en un centro de trabajo en donde a lo mejor les llegue información de prevención de enfermedades como obesidad, cáncer de mama, cáncer de matriz. Entonces, llevando esa información a las escuelas, los menores la transmiten a los hogares. Nosotros en Nueva Alianza le apostamos a la educación, vuelvo a repetirlo, porque es a través de la educación como podemos mejorar la sociedad. Bueno, ya estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de educación. ¿Qué otra propuesta traemos, Vale? Otra de nuestras propuestas también es para los jóvenes. Estamos viendo muchachos en mi recorrido, muchos jóvenes se me acercaron pidiendo una oportunidad de empleo, pidiendo que se les abran estas oportunidades, que tardan mucho para conseguir un buen trabajo, que incluso en algunas empresas les dicen, cuando una vez que ellos se egresan a los 21 años, que las empresas les dicen que se esperen hasta los 25 años, que ya después de los 25 años van a ser rentables. Todo esto es bien, muy frustrante para las familias y para los jóvenes, ya que estudiar pues es un gasto, estudiar es una inversión. Entonces, si nosotros creemos que la educación nos ayuda a resolver la mayoría de los problemas de la sociedad, pero que también la educación nos ayuda a mejorar la calidad de vida, pues también la tenemos que apostar a que los jóvenes recién egresados tengan oportunidades de empleo. Nosotros creemos crear un subsidio precisamente para que las empresas contraten jóvenes que acaben de terminar sus estudios. Los jóvenes tendrán la manera de demostrar que acaban de terminar de estudiar, que ellos son recién egresados, y cuando las empresas contraten a un muchacho que sea recién egresado, que tenga un subsidio del 30% en las cuotas patronales en el primer año del joven, que sea un subsidio del 20% en las cuotas patronales en el segundo año del joven, y que sea un subsidio del 10% en las cuotas patronales cuando sea el tercer año de los jóvenes que acaban de salir de las carreras universitarias. Aproximadamente egresan 400,000 jóvenes al año, son muchos, el trabajo es mucho, pero sí se puede. Sí se puede motivar a las empresas para que les den oportunidades a los muchachos. Y vuelvo a lo mismo, Nueva Alianza creemos en la educación, necesitamos darles oportunidades a los jóvenes que estudian, que terminan una carrera y ahora lo que necesitan es una oportunidad de trabajo. Así es, le están enviando saludos, Magdalena, del SAUS, de Nuevo Delicias, y de allá de la Colonia Revolución, que como a qué horas va a estar por allá. La Colonia Revolución me parece que en la agenda viene a las 4, muchas gracias, por hoy vamos a estar con mucho gusto escuchando las necesidades de los ciudadanos, ya que un diputado federal yo creo que es algo que al momento de tomar poder o al momento de estar en gestión se pierde esto. Y yo estoy comprometida con los ciudadanos que durante todo lo que sea mi gestión, siempre va a ser una campaña de escucha, pero en el momento de mi gestión se va a seguir escuchando a los ciudadanos. Entonces ahorita vamos a estar en la revolución. Muchas gracias, y ayer conocimos a gente muy bonita en la colonia Nuevo Delicias y en el SAUS, que nos recibieron muy bien los señores. Estuvimos escuchando sus necesidades, las demandas del campesino, que la habremos de hacer una propuesta y lo habremos de hacer una realidad el día que estemos en el Congreso. Los campesinos lo que piden es que se les pague el precio justo por su trabajo, justo por su cosecha. Entonces mi equipo de expertos ya está viendo esta necesidad, convertirla en una propuesta para poder atender a la colonia del SAUS y a la colonia Nuevo Delicias. Perfecto, la familia Martínez también del SAUS dice que les causó muy buena impresión Magdalena. Sí, nos recibieron y que muy van bonitos a votar por ella. Saludos a la familia Martínez, nos recibieron ayer con mucho gusto. Y qué bueno que tuvimos esta oportunidad ayer de estar en el SAUS y de escuchar sus demandas. También parte de las demandas, pues ellos piden más oportunidades para que sus hijos puedan seguir estudiando. Sí, la familia Miramontes dice que sus propuestas son muy buenas y que además ya están cansados de los políticos de siempre y que usted es muy buena opción.
denos la oportunidad este 7 de junio con su voto. Efectivamente, yo veo en Chihuahua una sociedad cansada. Yo también me siento harta de que elecciones, de promesas, de campaña, y que estemos en la misma situación. Por eso estoy yo aquí, porque yo quiero hacer la diferencia. Por eso le estoy pidiendo a los ciudadanos que voten por una opción diferente, que voten por Nueva Alianza, que voten por Magdalena Prieto, y que nos den la oportunidad de representarlos dignamente en el Congreso. Yo soy maestra, no me dedico a trabajar de un puesto político a otro. Yo quiero hacer la diferencia por mis alumnos, por la gente de Chihuahua. Este 7 de junio salgamos a votar. Votemos por un partido diferente y mandémosles un mensaje a nuestras autoridades votando, votando diferente, de que ya estamos hartos, de que ya no estamos de acuerdo como están sucediendo en las cosas en Chihuahua, y eso es solo, y eso solo se puede hacer a través del voto, votando, pero votando diferente, votando por Nueva Alianza. Así es. En la ocasión anterior que tuve la oportunidad de entrevistarla, le pregunté por qué habrían de votar por Magdalena Prieto. Y oiga, está dando usted una lección de por qué deben de votar por Magdalena Prieto. Soy una persona joven y con mucho carácter. La ventaja de los jóvenes es que aprendemos rápido, pero sobre todo que tengo la convicción de que se pueden hacer las cosas, de que la política es un medio para ayudar a las personas, que la política en sí mismo no es un fin, sino es un medio para ayudar a la gente. Y estoy convencida de que el cambio se va a hacer si la gente vota diferente este 7 de junio, que la gente me favorezca con su voto. Soy una persona honesta, trabajadora, les estoy pidiendo la oportunidad porque quiero hacer el cambio y estoy convencida de que se puede. Si la gente nos favorece con su voto, vamos a hacer los cambios que son necesarios. Que hacen mucha falta, siguen llegando los mensajes. Sí, muchas gracias. Magdalena, que pues que la felicitan y que ojalá la gente salga a votar por usted, ¿verdad? Necesitamos hacer una red de los ciudadanos que estamos convencidos de que el cambio es a través del voto, que cada ciudadano nos hiciera el compromiso de convencer a 10 ciudadanos más de votar. Necesitamos que la gente vote y que vote por un partido diferente. Porque estas elecciones sí son difíciles en ese sentido, de que la gente no quiere votar, y más por la imagen que hay de los diputados federales. Así yo es. Soy y de los locales también. Sí. Usted decía. Yo soy maestra, no me dedico precisamente, no he sido diputada anteriormente, esta es la primera vez y me la quiero jugar por todo, por el cambio que los chihuahuenses necesitan, por los niños, por el adulto mayor, por las mujeres, que ahora estamos viendo. Me ha tocado en este distrito, en el distrito 8, ver mucha pobreza, y la pobreza la encabezan las mujeres y los adultos mayores. No pueden seguir así las cosas. Votemos diferente este 7 de junio, denos la oportunidad. Soy una persona con conciencia social y creo que a través precisamente de la política podemos ayudar a muchos ciudadanos. Soy una persona que dejo la escuela precisamente para ser candidata porque quiero hacer el cambio. Entonces le estamos pidiendo su oportunidad porque no les vamos a fallar. Queremos un Chihuahua seguro, queremos un Chihuahua de oportunidades, y con Nueva Alianza lo vamos a lograr. Así es. Fíjense que siguen llegando muchas llamadas, sí. Magdalena, me da mucho gusto. Dice la familia Ruiz que se han juntado varias familias de su colonia y han platicado sobre usted, que las ha convencido, sobre todo que es un elemento nuevo en esto. La familia González dice que la mandan felicitar y que pues ojalá llegue a representarlos en el Congreso. Sí, muchas gracias a la familia Ruiz y a la familia González. Y qué bueno que nos estén viendo como una opción, porque es lo que hace falta en México. Hace falta un cambio en Chihuahua, hace falta un cambio en México, y hace falta mandarle un mensaje a nuestras autoridades locales votando, pero votando diferente, que sepan que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Chihuahua. Entonces este 7 de junio salgamos a votar por otro partido, y qué bueno que me den su voto de confianza. Yo no los voy a defraudar. Si estoy en esto es porque estoy convencida, porque sé que puedo y porque quiero hacer los cambios por los niños, por las mujeres, por el adulto mayor, por la gente que se ha acercado conmigo y que nos está pidiendo una oportunidad. Nueva Alianza es un partido de oportunidades y lo vamos a lograr, pero votando. Pero votando. Dice el licenciado Muñoz que lo han ido a visitar por allá en su colonia varios candidatos y que es la única persona en la que crecen usted. Muchas gracias, licenciado.
Yo creo que también la gente mayor, cuando hablamos de adultos mayores, ya han vivido muchos años, ellos ya conocen a la gente y efectivamente me ven como una opción viable cuando me escuchan, cuando ven que mis propuestas lo que tratan es de ayudar a los ciudadanos y lo vamos a lograr. Sí, Pero claro. denos la oportunidad de servirlos, denos la oportunidad de representarlos. No somos un partido más, tampoco soy una candidata más. Yo dejo mi salón, dejo mis grupos porque quiero hacer la diferencia. Entonces le estamos pidiendo a los ciudadanos que se sumen a nuestro proyecto y que voten por un partido diferente. Sí, dice el mismo licenciado Muñoz que hay mucha gente marginada, que hay muchos cinturones de pobreza en el norte y en el sur de la ciudad. Y es una tristeza cuando estamos en esas colonias, cuando llegamos a tocar, cuando llegamos a escuchar sus necesidades y a pedir el voto, gente que no tiene agua, gente que no tiene luz, que no tienen empleo, que tienen familiares con diferentes enfermedades o diferentes discapacidades. Es ahí donde necesitamos que llegue la educación, es ahí donde necesitamos que lleguen las oportunidades. Y yo me comprometo a que si votan por mí, esas colonias se tendrán que ver beneficiadas precisamente. Hay que revisar, ya hubo unas reformas, ya así los diputados que van a salir ya dejaron unas reformas. Los diputados que habremos de llegar tendremos que revisarlas, tendremos que ver que efectivamente esas reformas beneficien a los ciudadanos de Chihuahua, beneficien a los ciudadanos de México, y tendremos que revisarlas y por medio de la creación de las leyes secundarias, que esas reformas impacten favorablemente. Es muy importante quien llegue ahora al Congreso. Fíjense muy bien a quién le van a dar su voto, escuchen a los ciudadanos, escuchen sus propuestas y este 7 de junio que salgan a votar, voten diferente, porque definitivamente el trabajo de los diputados federales es importante. Es por eso es tan importante quién vaya a llegar ahora, quién nos va a representar ahora en octubre, permiten que sea Nueva Alianza. Así es, Carolina Rentería, le están lloviendo mensajes. Magdalena, Carolina Rentería, que ya la conocía a usted y que pues le manda felicidades. Muchas gracias, Carolina Rentería, una amiga, me dio mucho gusto conocernos y sobre todo escuchar. Eso es, yo creo, que lo que más nos hace falta a los diputados, que continúen escuchando las necesidades de los ciudadanos, pero que también pues las transformen en una realidad, que la gente cuando llegue al poder no se olvide de la gente. Que la gente cuando llegue haga los cambios que sean necesarios para poder beneficiar a los ciudadanos. Yo quiero hacer ese cambio este 7 de junio. Denos la oportunidad votando por Nueva Alianza. Por Magdalena Prieto. Otra de las necesidades, usted hablaba del agua precisamente. El agua es un problema fuerte en Chihuahua y ahí viene el problema más fuerte todavía. Sin embargo, bueno, a mucha gente le está llegando el agua, pero le está llegando agua sucia, agua no potable, aunque las autoridades lo desmientan. De cualquier manera, el agua no está llegando en forma que pueda ser potable realmente. Sí, eso ha sucedido precisamente en estos días y hemos solicitado una respuesta a nuestras autoridades locales que se encuentran precisamente en esos puestos. No hemos tenido respuesta, hemos estado en colonias en donde no llega el agua, tampoco se nos ha dado respuesta por qué no está llegando el agua. Lo que sí sabemos que el agua es un derecho. Entonces, como legisladores, tendremos que revisar por qué, si es un derecho de los mexicanos, por qué no les está llegando. Y aparte, tiene que llegarles el agua. Chihuahua está creciendo y en eso nos estamos quedando atrasados. Entonces, yo mandaré recurso etiquetado, recurso económico etiquetado, precisamente para que el agua le llegue a todas las colonias. Esa es parte de mis propuestas de campaña y eso es algo que los diputados podemos hacer ante estas necesidades, ya que los diputados pues no podemos atender diferentes problemáticas locales, eso le corresponde a las autoridades locales, pero sí podemos mandar recursos etiquetados para el beneficio de los ciudadanos y ese será uno de los primeros recursos que veré la manera que llegue a Chihuahua, porque Chihuahua siempre ha tenido ese problema. Esta familia dice que si lo que les llega muy bien es el recibo. Ah, sí. No, y eso también es otra tristeza, que sin embargo tienen que estar pagando y que el agua les llega 2 horas
dos horas en la madrugada y tienen que estarla cazando, y ahora que el agua estuvo llegando sucia, que sí se enfermaron muchos niños. Yo observé en diferentes escuelas al sur de la ciudad, se hizo un ausentismo impresionante, tanto de alumnos como también reportes de padres de familia, y eso le pega bien duro a la economía, porque si son tres niños, pues ya son tres recetas diferentes. Si son de diferentes edades, son tres medicamentos diferentes. Entonces, si estamos hablando de que el dinero en Chihuahua no alcanza, pues entonces, ¿qué está pasando con nuestras autoridades locales? Y más de que estuvimos pidiendo cuentas y nadie nos respondía. Eso es correcto. Ahorita es difícil por la época de elecciones. Entonces, bueno, yo como candidata me tengo que abocar a hacer campaña, a tocar puertas, pero tampoco podemos no ver lo que está pasando. No ver que el agua está saliendo sucia y lo que la gente lo niegue cuando lo hemos visto, cuando incluso en nuestras casas así salió, ¿verdad? Y que no hubo una respuesta. Así es. Ahora habla usted de recetas médicas, pero el problema fuerte es que la seguridad social en Chihuahua y en muchas partes de la República es pésima. La seguridad social. O sea, el servicio médico y todo esto es... Es insuficiente, y es insuficiente por la falta de recursos. Así porque es. Médicos, tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buenas enfermeras, tenemos buenos hospitales, tenemos buenos programas, pero lo que nos está faltando es presupuesto para que los programas que son buenos sigan funcionando. Sí. Y para que los médicos no tengan que emigrar a otra parte porque aquí no hay trabajo. Necesitamos autorizar mayor presupuesto a la salud aquí en Chihuahua, es lo que nos está haciendo falta, y que la salud sea un derecho para todos los niños, que los niños no se vean limitados a ser menores y se tengan que ver limitados a acudir a diferentes servicios. A mí me tocaba escuchar menores que, pues, la mamá con remedio, recetas caseras, que es lo que tienen en casa. Debe de ser la salud un derecho de los niños, ya lo es, porque aquí en Chihuahua tenemos una buena institución que le da atención a los niños, pero se queda insuficiente, se queda corto. Entonces yo creo que hace falta, estoy segura, hace falta más presupuesto para que el servicio le llegue a todos los niños, para que ningún niño se vea limitado en su desarrollo por cuestiones de salud. Así es, y todo eso se puede lograr mediante las reformas que se hagan en el Congreso. Mediante las reformas y mediante la autorización de presupuestos, por eso es tan importante la persona que llegue ahora al Congreso. Ahora los diputados que lleguen, que sean diputados con conciencia social. Hacen falta más maestros en el Congreso, hacen falta más mujeres en el Congreso. Denme la oportunidad de representarlos. Por eso es muy importante quien esté ahora. Sí se puede. México va hacia adelante. México va a prosperar, México va a crecer, pero todo depende de quien llegue en estas elecciones al Congreso y de las decisiones que tome. Denos la oportunidad de representarlos, un partido diferente. Deme la oportunidad, yo soy Magdalena Prieto y no les voy a fallar. Así es, definitivamente. Mándeles un mensaje final a toda la gente. Un mensaje final a los ciudadanos. Antes de que se lo mande, perdón, le siguen lloviendo felicitaciones, ¿eh? Parece ser que todas las familias que ha visitado, pues ha tenido muy buena aceptación, Magdalena. Y nos quedan pocos días para visitar más familias, pero ahora ya estamos desde muy temprano tocando puertas, y aparte, si antes hacíamos 4 o 6 visitas, pues ahora veremos la manera de hacer el doble de las visitas. Y un mensaje final es invitar a los ciudadanos a votar este 7 de junio, que no se vea, que en estas elecciones no gane la apatía, porque si gana la apatía van a posicionar a los mismos políticos de siempre. Denos la oportunidad a Nueva Alianza, denme la oportunidad a mí, a Magdalena Prieto y Diana Hernández, mi suplente, que también es maestra, de representarlos dignamente en el Congreso, pero sobre todo que tienen que salir a votar. Si la gente no sale y vota, vamos a tener los mismos resultados. Y que mandémosle un mensaje a nuestras autoridades locales votando, pero votando diferente. Y que convenzamos y que platiquemos con la gente, con nuestra familia que no quiere votar, que se encuentra decepcionados de los políticos que tenemos actualmente, que hay buenas opciones, que hay mejores opciones, que Nueva Alianza es una opción, y que votemos este 7 de junio, que votemos por Nueva Alianza. Así es. Otra familia nos dice que hay muchas obras de relumbrón, sobre todo en el centro, que ese dinero, en lugar de utilizarlo en
cosas que no benefician a la gente, pues utilizarla precisamente en mejorarle los servicios a toda esta gente. Pues es que es ahí donde, cuando estamos con los ciudadanos y que vemos que falta presupuesto en el área de salud, que falta presupuesto en el área de servicios básicos como el agua, y que vemos obras grandes, bonitas, y que nos digan que no hay, que no, no, pues, o sea, nosotros estamos viendo, dense cuenta que los ciudadanos son gente inteligente, que nos damos cuenta, por eso este 7 de junio salgamos a votar por un partido diferente. Y yo pienso que la gente debería opinar sobre estas obras, ¿no? Que de alguna manera voy a hacer unas banquetas nuevas ahí en la Venustiano Carranza. Bueno, que la gente opine, que la gente decida si se pueden hacer o no, al final de cuentas es su dinero. Yo creo que sí es lo que nos está faltando a nuestras autoridades locales y a las autoridades federales, tomar en cuenta la opinión ciudadana. Para eso se hacen diferentes encuestas, para eso hay diferentes formas de manifestarnos, hay diferentes maneras de opinar, pero lo malo es que no se toma en cuenta la opinión. ¿A quién paga, no? Sí, y es sobre todo quién paga. Los ciudadanos somos los que pagamos todas esas obras, entonces deberíamos de solicitar que se nos den cuentas, de solicitar que se nos tome en cuenta para hacer esas obras cuando vemos estas necesidades. Cuando vemos calles donde no hay agua, donde no hay alumbrado público, que es lo que la gente está pidiendo. Primero atendamos esto que falta, que es el agua, es el alumbrado, y luego ya después nos ponemos a maquillar la ciudad. Así es. Bueno, pues aquí tienen una opción en Magdalena Prieto. Sentimos que es una buena opción desde nuestro punto de vista. No somos quien para usted decirle por quién vaya a votar, pero lo que usted está viendo y todas las llamadas que nos han llegado, pues dicen que Magdalena Prieto tiene posibilidades de llegar al Congreso. Sí, tenemos. Bueno. Pues le agradecemos mucho que haya estado una vez más con nosotros, Magdalena. No, yo le agradezco a usted y le agradezco a todas las personas que nos estuvieron observando en sus trabajos, en su casa, que conozcan a los diputados, que escuchen sus propuestas y que este 7 de junio nuevamente salgamos a votar. Es lo que les estamos pidiendo a la gente. Es lo que salgan a votar, sí, mire, por Magdalena Prieto, por quien usted quiera, pero salgan a votar, porque es muy importante que, como dijo ella, que si no salen a votar, los mismos de siempre seguirán ganando. Sí. Y tendremos los mismos resultados. Y ya hemos visto que los resultados no nos favorecen. Votemos diferente. Voten diferente. Votemos diferente. Votemos porque yo también voy a poder votar. Yo también voy a votar. Pues muchas gracias, le agradecemos que haya estado y ojalá vuelva antes de que termine su campaña. Esperemos me vuelvan y podamos entrevistarla cuando ella sea diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entrevistarme cuando sea diputada y darle cuentas. Eso. Darle cuentas a usted y a los ciudadanos. Y a los ciudadanos. Pues muchas gracias. Gracias. Mabel. Regresamos un momento más, no se nos vaya. Tenemos algunas otras entrevistas. Gracias.